fight. Berserker Barrage. Muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo así la revisión, reacción, cuadro a cuadro del tráiler de... ¿cómo es la posición? Ni siquiera se llama He-Man, güey, se llama Amos del Universo, aquí en mi rancho, o sea, Masters of the Universe Revelation, la revelación, chingoncísima la trama. Y es que este proyecto, uy, digo, se anunció desde hace casi un año, más o menos, y viene de la mano de este güey, de Smith, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Y se había anunciado, ya están a la venta los juguetes y todavía no hemos visto nada de avance. Ese es el primer avance, el movimiento que podemos ver de la serie. Y a todos los dejó locos, güey. Incluso a la gente que ni siquiera es tan fan del personaje o de la franquicia. Todos se quedaron con cara de wow, ¿no? Todos wow. No se chorrearon al ver el tráiler. De hecho, la canción está bastante genial de I need a hero, ¿no? Entonces, me quedé así también. Yo, la verdad, les voy a ser sincero. Yo no crecí con He-Man. No me tocó. Yo soy de Tortugas Ninja para acá. Pero debo decir que el tráiler, el avance, es muy, muy bueno. Y la calidad visual es muy buena. Obviamente, esto tiene una explicación. Ya que es desarrollada prácticamente por el mismo equipo de la serie de Castlevania. Que, bueno, seguro ustedes la han visto y está bastante genial. Solo que aquí no va a haber esas cosas tan violentas, ni esas escenas sexosonas, ni nada de eso. Pero bueno, sí la calidad visual, eso sí, ¿no? Y bueno, vamos a comentar qué tal está. Hay muchos elementos muy, muy geniales. El nuevo look de los personajes clásicos creo que está muy bien seleccionado. Y me agrada que están incorporando mucho este elemento en CGI. Efectos en postproducción, que es una tendencia en la animación en todo el mundo. Incluso ya sabemos que hasta el anime japonés lo está haciendo. Entonces ahora sí que está muy muy interesante. Así que pues vamos a darle y comencemosle con la revisión. De una vez, también por cierto, vamos a hablar sobre el problema de la inclusión que tiene la serie. Que sí, no podía faltar. Y evidentemente el problema del doblaje, que no sé si a todo el mundo le vaya a gustar esto, ¿no? Pero bueno, así que pues vamos a darle con la revisión, ¿no? Inicia, bastante genial, me gusta que... el castillo Grayskull está realizado como si fuera una especie como de acuarela. Miren, así inicia. Desde adentro te muestra un poquito, ya va saliendo poco a poco. Todo esto es una acuarela muy, muy padre. Dice, creo que la que está hablando es Sorcerers. Sí, la Sorcerers. Y dice, no siempre has intentado quedarte con mi castillo cada cierto tiempo, pero nunca lo lograrás. Dice la Sorcerers, ¿no? Está padre. Digo, me recuerda muchísimo al castillo original, que nunca lo tuve yo de niño. Pero realmente es muy icónico la estructura, debo decirlo. Está bastante padre. Y esta imagen pintadita sí está muy, muy genial, ¿no? Y te muestran así y ya. Dice las palabras estas ella y ya sale Skeletor y dice... ¿Y qué dice Skeletor? Dice, tráeme a tu titán. No, no es cierto. Tráeme a tu... como a tu campeón. ¡Tráeme a tu campeón! De hecho, el dibujo es muy, muy, véanlo, muy parecido a lo de Castlevania. Muy, muy parecido. Me gusta el nuevo look de Skeletor. Me gusta. Antes estaba padre, pero tenía de repente como un concepto medio chistosón. Esta serie deja de lado todo eso de los chistes, todas esas cosas de que eran muy, ¿cómo decirte? Muy campis de la original. Esta serie lo evita, ¿eh? Se nota evidentemente que está hecha por un público un poquito más maduro, a lo cual se le agradece. Total, vemos esto, una pata de un... Esto es un caballo. Y está ahí el castillo Grayskull ahí en el fondo. Medio chafón, medio mal estructurado. Pero bueno, ahí está. Este caballito evidentemente es He-Man. Viene He-Man en caballo, órale, cabrón. Y bueno, el efecto, le digo, esta parte está interesante. Es una... Es como una base de pintura de óleo. Así como acuareleada. Y el CGI, y se le agrega mediante CGI este rayo. Esto ahorra muchísimo tiempo en la animación, debo decirlo. Y cae el rayo. Y bueno, es más como un inserto. Y nos vemos aquí a Skeletor, que de repente no me gusta mucho. Está padre. De repente no me gusta tanto que estén marcadas las líneas en negro tanto. Es un estilo característico de este estudio. No está mal, pero como que en Skeletor de repente... Bueno, por lo menos en este frame se ve medio rarón.
Pero bueno, digo, está perro, debo estar mamadísimo el cabrón. Está perro, me gusta el diseño de Skeletor, me gusta. Yo vi mucha gente quejándose de que Skeletor no se veía tan cool, pero creo que están equivocados. Se ve bastante bien, ¿no? Y bueno, hacer poder este, de vuelta, efectos postproducción, CGIs, que esto, como dije, es una tendencia cada vez más grande en el anime. Y bueno, activa el poder de Skeletor. Y esto me encantó. Hay de animación a animación. Hay como tres niveles distintos de animación dentro de la serie. En Fear Shot, que son unos dibujos muy, muy estilizados que lo debe de hacer cierta persona o cierto equipo. Un segundo nivel que no están tan jodidos, pero están medianamente aceptables. Y los de ya de lejos, que están piterísimos, ¿no? O de un frame que estén chafas, ¿no? Esto es común. En Japón también lo hacen, pero también ha sucedido que, por ejemplo, animes como Kimetsu no Yaiba no bajan de estructura. Todos son nivel 1. O sea, todo, todo. Y en esta serie sí se nota que hay tres niveles. Por ejemplo, este es el nivel de calidad, véanlo, está sorprendente. Está súper bien hecho, es una animación con un montón de frames. Que aquí pongo nomás algunos, pero tiene más frames, ¿no? Y se va transformando esta cosa, que es como si fuera Skeletor con forma de calavera. No sé, con forma de chivo. ¡Chivo Skeletor! Se ve bastante perro, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que les decía. Esta animación es de nivel más bajo. Porque está de lejos, se ve piterón, se ve un poco más chafa. El fondo se nota evidentemente que es un fondo plano. Sin ningún movimiento. Que también eso también nos debe recordar al concepto original de He-Man. Que reutilizaban los fondos mil veces, ¿no? Pero bueno, en este caso, creo que pues está aceptable, ¿no? Debo decirlo. Y bueno, ya se va acercando. Y miran la diferencia. Miren, esto es de lejos. No un dibujo muy estilizado, no muy trabajado. Porque va a salir como un microsegundo en pantalla. No crees que es por mal pedo. Pero bueno, se puede mantener la calidad si quisieran. Pero bueno, en este caso, pues vamos por lo más barato. Y aquí se ve poca Mauser, güey. Ve nomás este main shot, esta escena principal. Cómo están de bien trabajados, sombreados, estilizados, bien dibujados. ¿Cómo se llama? El Jaw, no me acuerdo cómo se llama, cabrón. No, Metal Jaw, no me acuerdo. Y bueno, Mother Arms, que se ven poca madre, que se ven muy, 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 muy perrones, debo decirlo. Y este güey le va a dar un madrazo. En el tráiler sale un segundo, pero sí le pega, ¿eh? ¡Oh! Le mete un madrazazo. Está muy genial. Esta animación de First Shot de primera escena se ve muy, muy bien, ¿no? Y bueno, este que está así como si fuera de Assassin's Creed, güey. Este es He-Man, nomás que viene de la chingada. Viene muy lejos. Como te dan a entender que, bueno, pasó mucho tiempo. Como que él mismo se fue. Se fue a vivir la vida loca, ¿no? ¡Vivir la vida loca! Se fue a la chingada y de repente está regresando a su tierra natal. Y es un desmadre y viene ahora sí a ayudar a todos, ¿no? Lo cual tiene sentido. Debo decir que está bastante, pues está justificable, debo decir. Viene un caballo perrísimo de metal, ¿no? Y bueno, la Sorcerer, es protegido todo porque tú no estabas, idiota. Eres un estúpido Tarzán. He-Man, ¿no? La toma está bien padre. Efectos postproducción. Sorcerer, el diseño me encanta. Me gusta mucho que respetan el concepto original, pero lo llevan a un nuevo nivel. Que era necesario, evidentemente, para la actualidad. Se ve muy bien. Sorcerer, bueno, las desexualizaron porque todas estaban encueradas, cabrón. Todas estaban en tanga, güey. Yo ahora ya están con vestiditos, un poco más apropiado, debo decirlo, y bien conceptualizado, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con Tila, que antes estaba como en bikini, ¿no? ¿Cómo ibas a pelear en bikini, güey? Ni que fuera Mortal Kombat. Pero bueno, ahora ya está mucho más vestida, esta imagen está súper trabajada, el efecto es postproducción con CGI, un montaje de After Effects. Y bueno, se ve muy bien, debo decirlo. Y ella de repente ahora se ve un poco más masculina. Quizás esa es su idea. Quizás esa es su idea, eso, que se ve un poco más masculina. Pero bueno, está bien, me gusta. Y se enfrenta contra Evil-Lyn. Que Evil-Lyn también estaba encuerada antes. Ahora, bueno, tiene una ropa parecida a la anterior, pero no tan en cueros. Creo que la optimización que le dieron a los personajes está muy bien realizada. Y los visuales y los movimientos como esto, está poca Mauser. Evidentemente debe haber algún frame más por aquí, pero bueno, quizás no. Es que esto también sale un segundo, ¿no? O sea, lo estoy revisando, sí, pero sale un segundo. Esto me encantó, güey, que sale el pinche de este carro tiburón, güey. Que es idéntico, idéntico al juguete. Está idéntico. De hecho, me atrevería a decir que es una imagen del juguete nomás coloreada como para que parezca que es animación. Pero eso es el juguete. Tal cual, la imagen está un poco estética, sí. Estática, perdón. Y sí, está muy estática visualmente, pero está estática. Se nota que es una imagen de fondo casi toda tiesa. Y de repente, bueno, bien, ponen la animación sobre esta. Y bueno, lo parten, ¿no? Se ve medio piterón, pero sale un segundo, debo decirlo. Quizás esa es su idea. Dice 40 años después. Sí, por fin, la espera terminó. Este frame
Sí, poca Mauser, vean los sombreados. No me acuerdo del nombre del ese de las manos de las pinzas, pero ¿cómo sabe cómo se llama? Igual que este otro güey que parece como el Rey Arturo, no me acuerdo, pero sí son figuras de la franquicia. Y ahora me gusta que Man at Arms es como un equipo de élite de defensa. Hay varios como él, claro, nada babosos, ¿no? Así vendemos más monos. Creas tu élite, ¿no? Está padre la idea, me gusta, es una buena justificación. Y pareciera que Tila se quedó al frente de lo que era Eternia, ¿no? Porque He-Man se fue, pues, de parranda, ¿no? Total, este güey dice que les decía, tiene que haber inclusión. Casi no había personajes negros o afroamericanos dentro de la franquicia de He-Man, y este fue uno de los pocos, ¿no? Que los agregaron ya casi al final por reclamaciones. Aquí está desde el principio, qué bueno. Y no tiene mucho chiste, salvo que pues el mono usaba unas pinzas perronas, ¿no? Es todo. No tenía gran presencia, debo decirlo. Pero el diseño nuevo está muy perrón. Y se vuelven después de 40 años, hija su madre, ¿no? Y sale aquí Skeletor. Skeletor nos van a mostrar su origen. Creo que eso ya lo saben muchos, que esto fue impuesto a partir de la versión de los 2000 o 90 y tantos. La segunda versión de He-Man. No, bueno, sería la tercera. Porque, bueno, New Adventures fue la segunda. Y ahí había una versión de He-Man humano. De He-Man pendejo. De Skeletor humano y humanizado. Creo que esto es lo que nos van a mostrar. Cómo este va perdiendo su humanidad por hacerse este rival de He-Man y esta calaca. Que eso ya lo deberíamos saber, pero aquí te lo van a como explicar de vuelta. Y esto me gustó. Uno de los mejores diseños que yo he visto de ahora, de esta nueva versión, es este güey. Que se llama Beastman. Sí, qué nombres tan ridículos tenían, cabrón. Yo le llamo Peluchín, cabrón. El Peluches. Muy perro, debo decir. Este es como la esencia, tal cual como debería verse el personaje si lo estilizas correctamente. Esta poca madre, me recuerda un poco Sabertooth, debo decirlo. Se ve muy, muy perro, güey. Muy perro. Antes era un pendejo, ¿no? Antes era así como de... Todos eran idiotas, ¿verdad? Como todo era así como Thundercats. ¿Se acuerdan que todos eran así como muy estúpidos? Ahora no, ahora este güey se ve varaz, ¿no? Se ve poca madre y se ve así como que las partes de los ojos así. Muy, muy chingonas, mamadísimo. La estética es perfecta. Este mono está perfectamente bien readaptado, debo decirlo, ¿no? Igual que este, con se llama Birdman, también. Muy, muy bien hecho. Es decir, que te muestran a los personajes sus diferentes facciones, ¿no? Sus razas, ¿no? Y este está poca madre. Es como el rey de ellos, ¿no? Está muy, muy bien hecho, güey. Los sombreados de los ojos, los dientes. Todo está perfecto. Obviamente esta escena, este frame es principal. Está súper trabajado, habrá frames de tercera calidad, ¿no? Pero este en el principal se ve maravilloso, debo decir que se ve muy, muy perrón, güey. Dice, 40 años a tomar al chingada. Sí, y aquí está el Man at Arms, que ahora sí tiene sentido que se llame Man at Arms, porque sería como los hombres, sería como men, ahora van a ser Men at Arms, ¿no? Los hombres a las armas, y es como en un grupo que se creó para defender el castillo de los villanos y de todos los que avienten, ¿no? Que tiene más sentido, porque antes eran uno solo, no tenía mucho sentido. De que fue el protector, ahora tiene un equipo élite. Está padre la idea. Y aquí se están cochando a... Se están cochando. Le están dando cariño a las sorcers. ¡Ay, joder! Hasta brillo, hasta los ojos se le pusieron blancos, güey. Porque la están agarrando por Detroit. La están ahorcando, ¿no es cierto? No, la están... Pues digo que la está abrazando, ¿no? No sé quién es, güey. Y brilla, ¿no? Efecto postproducción, ¿no? Se ve bien. Debo decir que se ve bastante padre, ¿no? Me gusta el estilo clásico. Dice, el poder se ha liberado. Sí, el poder de Grayskull. ¡Yo tengo el poder! Esto me encantó. El castillo Grayskull, la readaptación está súper bien hecha. Y la versión del príncipe Adam, antes era He-Man con ropa rosita, ¿no? Igual de mamado. Y nadie notaba que cambiaba, ¿no? Era súper estúpido. Obviamente era así para ahorrarse dibujos, ¿no? Pues ahora sí podemos darle un sentido al cambio. Porque el príncipe Adam se parece mucho a Link. Díganme si no es una copia, güey. Al rato demandados por Nintendo, ¿no? Se parece muchísimo a Link de Zelda. Prácticamente. Y es un poco más delgado y todo. Sí está mamadito, pero no es la masa de músculos y el pinche todopoderoso cuando se transforma. Que eso me gusta que quede marcado. Esto ya se había impuesto en versiones previas de He-Man que de hecho no funcionaron. Pero creo que ojalá este público sí acepte este cambio, que no tiene que verse el pinche He-Man y el príncipe Adam igualito a He-Man de mamado. Porque tiene que marcar una diferencia de cuando tiene más poder que el que cuando no tiene. Se supone, ¿no? Y bueno, ¡la tengo el poder! Muchos decían, suena como la voz de Goku, pero no, 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 nada que ver, güey, es otro actor de doblaje, ¿no? Y bueno, esto está perrón, o sea, esto tiene por lo menos
yo creo que unos 10 frames, ¿no? Ve nomás esto, güey. O sea, esto sí lo trabajaron mucho porque ya no se tiene que ver sorprendente la transformación. Es algo muy importante. Y se ve poca, pero poca madre, güey. Ve nomás esto, ¿no? Perrísimo. Y aquí está He-Man, ya llegó con su túnica. Y ¡oh! Se la quita. Y aquí está el príncipe Dan transformándose. ¡Ya tengo el poder! ¡El poder del Prisma Lunar! Y sí se parece mucho a Sailor Moon, debo decirlo. Cuando se transforma. Aquí se le pone el calzón, cabrón, ¿no? El penacho. No, no es el penacho, güey. El taparrabos, cabrón. ¿No? La tanga. Luego el pecho este. ¿Cómo se llama? Pues esa madre que se le pone. Y que está padre la. Esto sale un mendigo frame, ¿no? Se ve muy perro. Y se le pone la H de He-Man. Me encanta que es una referencia el amarillo. Hay algunas figuras que tienen el logo en amarillo, ¿no? Y las características que es en rojo. Y recuerdo que yo vi algunas en plateado. Entonces es como una referencia a muchas de estas versiones variantes de He-Man, ¿no? Y está mamadísimo, cabrón. Mamadísimo. Me gusta el diseño. Hay gente que se está quejando del aspecto que se ve muy como. Como muy chaval, muy joven, a pesar de que ha pasado el tiempo. Pero creo que está bien, ¿no? Es la cara correcta que yo me imagino a He-Man. Está bastante padre, debo decir, sí me gusta. Y bueno, tiene que verse como el Príncipe Adam, pero modificado, ¿no? Sí está más mamado. Y el rostro cambia ligeramente. Entonces, creo que está bien, ¿no? No, no, a mí no se me hace mal, ¿no? Total, esto me gustó mucho. Que los personajes no son nomás de ¡ah! Atacar por atacar. Por ejemplo, aquí le hacen un ataque. Esqueleto le hace un ataque y este gira y lanza dos ataques, ¿no? Eso está muy padre. Normalmente en otras animaciones donde ¡ay, hay que disparar el Mónica! Ya va a ser suficiente, ¿no? No, aquí le dan como una habilidad, una presencia al personaje burlona, que evidentemente sabrán que la versión en inglés está realizada por Mark Hamill, que es el que nos entregó uno de los mejores Jokers, ¿no? En su doblaje. Y estos movimientos son muy, muy, muy característicos, un personaje burlón, pero a la vez muy poderoso, ¿no? Está perro, güey. Y bueno, este como cañón, digo, se ve poca madre, güey. Se ve muy perro esto, ¿no? Ve nomás, esos son efectos en, miren, el dibujo de atrás está realizado como tal. Tiene un sombreado por After Effects. Y bueno, el efecto este de energía es de After Effects, ¿ok? Y ya lo avienta, ¿no? Y He-Man, ¡oh! Se ve perrísimo esto. O sea, me gusta que Skeletor no te muestran que es un personaje con habilidades mágicas. Y no necesariamente va a atacar con aspectos físicos o de combate. He-Man sí es un bruto, ¿no? O sea, sí es un bárbaro. Y sus ataques son de fuerza. Entonces aquí vamos a ver la dualidad de ambos, ¿no? La versión de ambos, ¿no? Sus variantes. El otro es un poco un mago. Y el otro es un güey súper poderoso, mamadísimo. Y aquí queda más marcado que antes, que antes no tenía mucho de esto, debo decirlo, ¿no? Esto se ve poca madre. Y bueno, nos muestran más combates de esta Tila con esta Evelyn, que se ve muy genial. Y esta animación en First Shot, dijeron, tienen que verse perrísimo cuando se transforme el Black, no se llama Black Cat, ¿no? ¿Cómo se llama el gato este, cabrón? Ya se me olvidó. Pero bueno, el este gato se llama Cat, no sé qué. No me acuerdo cómo, se me olvidó el nombre. Se ve poca madre. Ve nomás esto, los ojos, la animación, esta armadura que es muy icónica. Que se la pone este, el tigre de este, que es como muy miedoso al principio. Y cuando se la pone se transforma también igual que He-Man en una bestia inmensa. No me acuerdo cómo se llama el mendigo. Lo tengo, la figura y tengo todo, pero ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero se ve poca Mauser. Muchos se quejaron de, está muy mamado. Pues no mames, güey, se transformó también igual con esteroides como, como He-Man. A mí se me hace que se ve poca Mauser. Se ve muy, muy perrón. He-Man también se ve bastante bien. De repente hay frames distintos. Aquí la cara se le ve un poco más madura y no se ve tan chaval, ¿no? Como en las figuras de acción que se ve súper chaval, súper niño. Pero bueno, aquí se ve más varaz, debo decirlo. Y bueno, ¡oh! Va a ser el ataque. Esto me gusta, que le hayan dado súper habilidades a He-Man. Antes era de ¡oh! ¡Oh! Dos golpes, ¡oh! Ya te acabé. Se acabó el episodio. ¡Compren mis juguetes! Antes era así. Ahora no, ahora el personaje realmente tiene habilidades exageradas, súper poderosas, porque realmente es un güey con megapoderes. Entonces, esto me agrada, que pueda ser como el Gamma Tsunami de Hulk, güey. Está perro, ¿no? Y la animación, uff, qué decir, está muy buena. Y bueno, se enfrenta a estos villanos, que son genéricos, que me imagino también los van a vender y están perros. Que son como una oleada de villanos de Skeletor. Están padres, debo decirlo, ¿no? Y bueno, ahí va con el gato. ¿Cómo se llama el pinche gato, cabrón? No me acuerdo. Se va con el gato. ¡Ajá! Está muy. Esta toma, ve nomás.
Está muy, muy perro. Y eso que no está tan detallada, es como de un nivel 2, ¿no? Porque saben que va a salir unos segundos. No está tan, tan trabajada, pero bueno, se ve muy bien. Esa toma sí es de primera calidad, muy trabajada. Aquí He-Man está esquivando. Me encanta que tiene un escudo que me recuerda a los reflectores de Esparta que utilizaba Kratos en los juegos de God of War, ¿no? Esas madres que tienen en los brazos, aparte de poder cubrir ataques de espadas, también puede reflejar rayos y cosas así de magia, ¿no? Porque está hecha de un material especial. Eso es lo que creo que están haciendo, ¿no? Porque así era en God of War. Me gusta la estética, por ejemplo, cuando se mueve, esquiva muy, muy, muy genial, que es algo que le han de haber agregado, porque He-Man no tenía esas estéticas de movimientos muy estilizados, debo decirlo. Y sí, se mueve muy genial para esquivar rayos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que eso me gusta mucho, que lo que le han agregado a esta serie está muy, muy genial, ¿no? Este frame está poca, eso hasta como lo puedo utilizar de wallpaper, güey. Está perrísimo, ¿no? El peluches, güey. Muy, muy genial. Esta imagen está súper trabajada porque sabían que iba a salir en toma completa, ¿no? Muy, muy genial. Trae su vehículo, que no me acuerdo cómo se llama. Trae una bola que está muy bien pintada, muy genial. Se va a enfrentar a Man-at-Arms. Esto está pintado, no sé si sea, parece como una acuarela. El fondo atrás es una acuarela y está pintado de una manera muy interesante, que no sé qué estilo sea, pero se ve muy, muy genial. Y He-Man la detiene, ¿no? A la chingada. ¡Ja! Llega He-Man a salvar a Man-at-Arms. Y He-Man así de, ¡ah, me la peinas! Esto me recuerda a Superman, no sé por qué. Se ve muy genial. Aquí el He-Man sí tiene cara como más de, ¡ja, burlona! ¿No? Como de chico nice, ¿no? Es un mainframe. Muy, la animación está muy, muy perra, debo decirlo, ¿no? Y lo termina aventando a la chingada. ¡Ja! Muy, muy genial. Y manda la fregada a Man-at-Arms, ¿no? Esta calidad es de nivel 2, evidentemente. Muy bien, debo decir que está muy, muy padre. Sí, ya el movimiento se ve mucho mejor, obvio. Esta parte también me gustó, que por ejemplo el personaje de He-Man interactúa con Tila y no nomás son de, oh sí, hola. Los personajes normalmente en la serie clásica casi ni se tocan, güey. Porque hacer movimientos de ambos juntos era más difícil, ¿no? Y más trabajo de dibujo y eran unos flojonazos. Entonces aquí sí hay interacciones entre los personajes para hacer incluso hasta ataques, que esto me gusta demasiado, ¿no? Me recuerdo a los juegos de Dungeons and Dragons, ¿no? Donde, bueno, agarras a tu compañero, ¡ja! Aquí la avienta la fregada, ¡ja! Para que pueda patear el enemigo, ¿no? Está padre, me gusta la idea que existan estos ataques combinados entre ellos, ¿no? Que también es como una alusión a cómo juegan los niños con los juguetes, ¿no? Muy padre, la Tila está bien, digo, se ve pirueta, sí, me gusta. Me gusta. Y bueno, aquí hay una cosa rara. Este Man-at-Arms tiene un estilo como de rebelde, ¿no? Sus misiles y todo. Y su look es como para vender más monos. Ese mono va a ser diferente, porque su ropa está distinta, ¿no? No sé, avienta dos misiles chingosísimos. Ah, el roboto, güey, que está bastante genial, ¿no? Que también es de los buenos, ¿verdad? Creo que sí, de los buenos. Se ve muy perro. Efectos en postproducción. Claro, ese efecto de luz se agrega ya en la cuando terminaste la animación. Está genial, el mono prendía de esa, ¿no? Cuando le movías el brazo, ¡pah!, prendía la lucecita, ¿no? Está muy, muy perro. Y qué bueno que lo pusieron desde el principio, ¿sí? No me gusta tanto, que aquí se ve un poco mal dibujado, pues, pero sí está chido, ¿no? Y estos me encantan, güey. Estas navecitas, que eran muy codiciadas, que tienen unos ojitos geniales, güey. Las hicieron tal cual. De hecho, están pintadas así como en la caja, ¿no? Del rojo no está así como... Parece dibujo perfectamente de la caja, así tal cual. Y miren, ahí están todos los Man-at-Arms, ¿verdad? Que es un equipo como de guerrilleros, ¿no? Esto debe ser como al principio que los están atacando, ¿no? ¿No? Y después llega He-Man a ayudarles, ¿no? Me imagino. Allá arriba están las orzas, mira. Y bueno, esto es el cañón. ¡Blaster! Muy perro. Sí, esto es como... O sea, él es como el líder de los otros Man-at-Arms, ¿no? De los Men-at-Arms deben ser. Y dispara el rayo. Ese lo van a vender, está perro. No lo han anunciado, ¿no? Pero está muy genial. Con capa y tocha la cosa. El diseño está muy perro. Y bueno, atacan a las navecitas estas y ¡puff!, las destruyen, ¿no? Van a venderlas también, muy seguramente. Y bueno, más ataques. Está muy bien. Muy bien los ataques. Le rompe el palo. ¡Ja! Y la patea. ¡Ja! ¡Tis! ¡Esparta! Dices Esparta, güey. ¡Ja! Y la patea y a la chingada. La animación está bien, debo decirlo, ¿no? Y bueno, le disparan a Sorcerers y Sorcerers. ¡Poder, poder! Lo detiene, ¿no? Muy genial. Toda la animación está muy genial. Este güey, ¿cómo se llamaba? ¿Triclops? ¿Del triplocope?
Cyclops, ¿no? O Triclops, o no sé cómo se llama, pero tiene algo que ver con tres, por los tres ojos. Y por Cíclope, ¿no? Chingosísima la trama. Este mono me pareció una estupidez. Pero aquí se ve barazo. Debo decir que se ve bien perro. Esto, cuando va en su nave, y el güey así, con la sonrisa de me la pelan, güey. No mames, se ve perrísimo, debo decirlo. Se ve muy, muy perro. Está esquivando un rayo ahí. Mejor va a ayudar. Eso también está muy genial. Es como un esqueleto variante, no sé qué sea. Y lanza un espíritu de varios calaveras. Muy perrón. Eso es perrísimo. Muy perro. Y por fin Orko hace algo en su vida, güey. Orko. Por el poder. Hace un escudo de protección y destruye todo. Qué perro se ve esto. No mames. Esta escena. Este frame. Qué trabajadísimo está acá. Está súper trabajado. El ojo bien dibujadito, bien llamativo. Me gusta que no se le ve el rostro. Está oscuro, ¿no? Como Orko siempre, característico. Está genial. El diseño de Orko les quedó. Ve nomás esto acá. Les quedó perrísimo, debo decirlo. Orko era un personaje muy ridículo y pendejo, debo decirlo. Pero al parecer aquí pretenden hacerlo badass. Y sí, lo han logrado. Y bueno, He-Man, con Skeletor, me la vas a pelar. Sí, ¿a quién van a poner? No sé, con la voz de Skeletor, pero en inglés es Mark Hamill. Y suena parecidísimo al Joker, ¿no? De Batman animado. Y sí, He-Man, la voz bien perra y vas a ver lo que es una chingadería. ¡Ataque del puño de Bayonetta! ¡A mataros! No, hace el poder de Bayonetta, güey. Y saca el puño. Sí, se lo robaron de Bayonetta. Yo no había visto esto antes, más que en Bayonetta, disculpen. Y aquí lo está haciendo. Hace un portal, sale un puño gigante. Y He-Man dice, madre, me va a partir mi madre, me voy, ¿no es cierto? Se va, brinca, esquiva los demás rayos de Skeletor. Este dibujo está en main shot muy perrón, aunque un poco borrosón. Y ves también perro, no mames, He-Man está perrísimo. O sea que ahora sí le echaron muchas ganas, debo decirlo, en la creación y definición de los personajes. Su visual está muy, muy, muy bien hecho. Ya, por fin se... Imagínate, He-Man tiene la fuerza de combatir ese puño gigantesco de Bayonetta, que es de Skeletor, y le da un madrazo. Eso está... Esto está épico, debo decirlo, güey. ¡Anamanos! O sea, está perro. Obviamente se nota que sí, se inspiraron en Bayonetta. Sí, se nota. Y Amos del Universo, revelación. Os Motu. Bueno, sí, Masters of the Universe, Motu Revelation, ¿no? Para los compas. Y bueno, aquí mi rancho, que no tiene en ningún lado He-Man, porque me imagino que el título de He-Man lo van a usar en la versión de la... que es más para niños. Recordemos que va a haber tres versiones distintas de Masters of the Universe. Esta es para los más berijones, y, pero bueno, también la pueden ver los niños. Y bueno, existirá la versión He-Man que va a ser para más chamacos, etc. Porque va a haber línea. Ya hay varias líneas de juguetes anunciadas, ¿no? Solo Netflix, 23 de julio. ¡Yeah! ¡Por fin! Recordemos que va a tener 10 episodios. 10 capítulos, señores. Sí, 23 de julio. Ya no falta tanto. Y Dios, me sorprendió. Yo que no esperaba nada. Me ha dejado emocionado. Yo no la pensaba ver, debo decirlo. Sí me gustan los muñecos, las figuras de acción, ya las pedí. Pero no sentía emoción por la serie. Hasta ver el tráiler dije, madres, no me la pierdo, cabrón. Al respecto de la animación, es el punto creo que más sobresaliente. Pues claro, es el que te convence, ¿no? De la vista nace el amor. Está poca madre. Se nota que es el mismo equipo de Castlevania. Se nota muchísimo. Está súper bien hecha y me gusta demasiado. Ahora sí que es como yo quisiera que se vieran casi todas las cosas. O sea, ese es el visual que me gustaría para Thundercats, para Tortugas Ninja, para todo. ¿Entiendes? Este tipo de visual súper estilizado, con decisiones muy bien tomadas, ¿no? Es una evolución del clásico sin perder su esencia. Ahora sí que está muy bien. Realmente el que está al frente de esto, que debo decir que el jefazo del equipo de animación, que parece un pendejo, debo decirlo cuando lo dices, es un idiota. Pero no es un pinche cerebrito el cabrón, es un güey... que ha sabido, él creó el concepto de Castlevania, y que ya viene otra serie de Castlevania, por cierto, y ahora se encargó de esto con Smith, y vienen más proyectos de este mismo equipo de animación, porque, bueno, se ha vuelto una locura, ¿no? Y qué buenas decisiones toman, ahora sí que son muy, muy buenas decisiones las que han tomado con estos proyectos desde Castlevania, se notaba, ¿no? Y aquí, bueno, se nota la calidad de Skeletor, me gusta mucho. Me gustaría que a lo mejor estuviera un poco más trabajado, pero está bien. He-Man también está bien. Es una animación sólida y está padre.
Y bueno, ya quisiéramos que más shows tomaran este camino, ¿no? Porque de repente, ay, comparamos esto con Thundercats Roar y dices, esto no chingues, ¿no? ¿Cómo estamos de un lado a otro, no? De un lado súper bajo de calidad y de repente esto que está muy, muy bien trabajado es como ridículo. Pero ojalá esta vertiente de calidad llegue a más, ¿no? O sea, crezca. Ojalá, porque sí, güey, nos merecemos cosas de calidad, ¿no? No cochinadas así como Thundercats Roar, ¿no? Pero en fin, el doblaje latino, ese es un gran problema. Debo decir que nosotros que crecimos con He-Man, con el doblaje realizado en México y con esas voces tan icónicas y tan chingonas, pues pedíamos algo similar para esto, o esperábamos al menos esto. Y bueno, Netflix es muy variante, muy variable. A veces sí, sí paga. O sea, con Sailor Moon pagó el doblaje carísimo y lo pagó y fue muy costoso. Y dije, bueno, para He-Man, que es una franquicia que va a vender chingo de juguetes y esperan tienen una expectativa muy alta, lo van a doblar en México. Tómala que no, cabrón. Resulta que han decidido doblarlo con su estudio en Colombia, que es un estudio, pues debo decir que, bueno, es mucho más barato. Mucho. O sea, prácticamente, les voy a poner un ejemplo. Si en México cuesta casi 5 veces más doblarla que lo que te cobra Colombia. O sea, imagínate 5 veces menos, ¿entiendes? Si dijeras, le vamos a cobrar 20 millones de pesos, ¿no? Bueno, es un ejemplo, 20 millones de pesos, o sea, le vamos a cobrar 20 millones, no es muchísimo, ¿no? Bueno, 10 millones. Pues en Colombia te van a cobrar 2. En serio, o menos de 2. Pues no, pues vamos para Colombia, cabrón, ¿entiendes? Entonces lo están doblando allá. Digo, no están mal las voces, pero pues yo esperaba que esto siempre ha sido doblado en México. O sea, me hubiera gustado que respetaran las voces, incluso que respetaran las voces originales, ¿no? Si se podía, lo que se pudiera. O voces nuevas icónicas, ¿no? Ahora sí que, no sé, esto va a ser una polémica. Definitivamente el que hace de... Por lo menos del Príncipe Adam, es Andrés Palacio, que este güey ha hecho muchos proyectos. Tiene una voz, un matiz de voz bonito, no está feo, suena bien. Pero, pues no lo sé, vamos a ver si nos logra convencer. Pero de repente no me gusta que los estudios digan, ah, es que esa animación, dóblenla donde esté barato. Lo mismo hizo Amazon con Invincible. Invencible también se dobló en un estudio mucho más económico que no es en México, ¿no? Y me parece una absurdez porque dijeras, no tienen dinero, cabrón. Pero no mames, Amazon tiene dinero de sobra, güey. Y Netflix también. O sea, tiene más de 20 millones de suscriptores con hasta ellos lo anuncian, cabrón, con que pagan al mes. 20 millones que pagan al mes. ¿Sabes cuánto dinero es eso? Y decirme que vas y pagas el doblaje más barato me parece un insulto, güey. Sí. Entonces, en este caso, yo creo que tendría que verlo en inglés. Porque el doblaje, las voces en inglés de Mark Hamill simplemente vale la pena verla en inglés, ¿no? Lo cual me parece chafa tener que depender a verla en el doblaje en inglés en vez de poder verla con un doblaje en latino decente, ¿no? El resto de elenco no están identificados todavía. Para que no les tires tierra, güey. porque no han hablado, ¿no? Prácticamente, pero sí. No los han puesto, pero... Sarah Michelle Gellar, güey. Estila, güey. Imagínate, ¿no? O sea, a huevo sí la voy a ver en inglés, cara. A huevo, ¿no? Y bueno, Justin Long también es Roboto. No sé. Híjole, es que se me hace medio... Medio chafón que la hayan decidido doblar tan, tan barata. Me gustaría saber su opinión, pero... Pero sí se me hace medio pinche son el hecho de que no hayan querido pagar, güey, un buen doblaje, ¿no? Aunque bueno, por algo crearon su estudio, estaban buscando voces y lo crearon allá. Y muchas compañías, debo decirlo, ya están buscando estudios en otros países donde puedan pagar menos, ¿no? Malditos codos, cara. Pero en fin, eso puede que dañe mi perspectiva de la serie. No sé por qué hayan decidido esto, pero me parece un gran, gran error, ¿no? Pero bueno, rumores de la inclusión, sí, muchos me llegaron a decir, oye, es que la serie pinta terrible, tiene inclusión, cosa que no nos debe de sorprender. Recordemos que esto es de Netflix. Esto es hecho por Netflix, ¿entienden? Entonces, no, la inclusión tenía que estar. Muchos llegaron a esta conclusión por el hecho de que en la portada de la plataforma sale esta imagen de todos los personajes estos. No, está He-Man.
y dicen, llegan a la conclusión, ¡ah, no mames! Todo va a ser protagonizado por mujeres. Y Orko es mujer. No, güey, que esté con ellas no quiere decir que Orko sea mujer. Orko, pues no tiene género, si acaso debe ser algo raro. No sé qué sea el cabrón. Pero no, señores, sí, sí tiene presencia de personajes femeninos porque... Porque también debo decirlo que también ya existían antes, ¿eh? Salvo este personaje, creo que no. No, es nuevo. De esta chica afroamericana. Pero fuera de allí, que se parece mucho a la novia de Invencible, ¿no crees? Es idéntica, güey. Se vino a este mundo. No lo sé. Pero bueno, todo mundo con la inclusión de que Orko puede ser mujer y la, 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 la. Y que las monas podrían ser medias machorronas y que no. Esto, digo, a mí no me complica. Porque He-Man ya tenía esos elementos, solo que estaban más sexualizadas las monas. Ahora ya no, o son más de acción. Y está bien, creo que está bien. O sea, no, esto no me afecta. Y no creo, o bueno, trato de que de esperar de que no abusen con el concepto de inclusión. Ya veremos, pero sí, a lo mejor es que ellas se quedaron, o esta Tila se quedó a cargo de Grayskull cuando He-Man se fue de parranda. Pues quién se iba a encargar, güey, era la otra, la que estaba al mando, ¿entienden? Entonces ahora sí que, pues está bien, debo decirlo. Pero bueno, esperemos no tenga esa inclusión mega ultra, mega forzada. Si tiene un poco, es aceptable, porque pues todas las cosas hoy en día tienen esto, ¿no? Pero en fin, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto de lo comentado aquí, muchachos. Díganme qué opinan de este avance, si les emocionó igual que a mí. Yo no esperaba absolutamente nada y me he encontrado oro puro. Es lo máximo, güey. Se ve muy genial. No me la pierdo el día de su estreno. Es una chulada. Se ve muy genial. Solamente me preocupa un poco el doblaje. Eso es lo que a mí más me preocupa en este punto. Pero pues si no hay de otra, la tendré que ver en inglés, ¿no? Ustedes díganme su opinión, cuéntame todo. Ya saben, aquí en los respectivos comentarios, están siendo suscritos, pues el pinche Merman se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les va a jalar las patas. Yo soy Merman. Así como el psicópata loco, ¿no? Suscríbanse, activa la campanita para que te lleguen los avisos de los contenidos que suben al canal. Recuerden que hay videos todos los días de distintas cosas como este, revisión de un avance, también informativos y mucha cocha más. Para que me sigan, es para que estén con la campanita activada. Si no les avisa YouTube, de todas maneras, métanse cuando puedan al canal, así no se pierden de nada. Ahora sí, muchas gracias por darle like y muchas gracias por compartir el videito. ¿Te gustó? Dale like, compártelo con los amigos, con los primos, los vecinos, los compañeros de trabajo, con la tía y la abuelita, en donde sea. Eso ayuda mucho, más gente va a conocer esta información y se van a sumar a esta comunidad, ¿no? Muchas gracias. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el Twitch, en el Buya como Critics Official. Van a encontrar siempre noticias, trailers, regalos, regalos de pases para premios anticipadas y mucha cosa. Así que síganme en todas partes de las redes sociales. Me falta nomás agradecerles a los que apoyan siempre este canal para que exista. Hay gente que hace sus donaciones en los en vivos. Muchas gracias. Los que me apoyan en Patreon, los que me apoyan en PayPal o los que están apoyando comprando algún producto del canal. Recuerden que ya puedes encontrar tu Tales en Mercado Libre. Sí, como peluche Tales Crack. Y también puedes pedirlo con nosotros, igual que siempre, en ventascritica@gmail.com. ¿Verdad, Tails? ¡Claro que sí! ¡Cómpeme en este momento! Estoy baratísimo y estoy igual de chulo que He-Man. Sí, tan solo cuesto $3.50. $4.50 con ropita. Recuerden que tengo ropita de Spider Tails. Tengo de Cobra Kai. Tengo de Spider-Man, ya lo dije, güey. Tengo de Chanto Claus y tengo de Goku. Así que pídanme en este momento a ventascritica@gmail.com. Porque si no, se van a morir. Tails, no, no les digas eso. Bueno, no se morirán, pero no serán felices. Yo entrego felicidad eterna. Si tú me tienes contigo, tu vida cambiará. Serás alguien mejor. Te irá mucho mejor en esta vida. Dejarás de sufrir y saldrás de ese charco inmensamente puerco en el que estás metido, Tails. Bueno, sucio. ¡Sucio! Entonces saldrás y evolucionarás solo si me compras. Si no lo haces, nunca brillarás. No lo hago por mí. Yo solamente quiero que tú seas alguien mejor en esta vida. Que vayas mucho más lejos. Y gracias a mi ayuda, podrás lograrlo, Tails. Es cierto. Y bueno, recuerden. Hulu. Solo tienes uno. Cuídenselo mucho. A nadie se lo presten. Si te lo piden, diré ni Mousers. No. Solo que me pagues. No es cierto, Tails. Eso está mal. No, no está mal. Porque miren, yo lo presté y no me pagaron y fue horrible. Tails. Tails, deja de estar contando tus historias, loca. Es la verdad. Entonces, les doy un consejo. Por favor, un día te puedes sacar de un apuro. Tú nunca sabes cuándo. Tails. Es la verdad. Tú nunca sabes cuándo te puede ayudar. Entonces, tú tenlo reservado para cualquier ocasión. Si llegas a necesitarlo y no tienes nada con qué salir adelante, siempre habrá quien te compre el Hulu. ¡Tails! Ya vete, ya me voy pues.
¡Chúpenle peñas! Ay, los consejos de Tails. Recuerden que tenemos playeras de muchos modelos. Las puedes pedir igual a ventascritica@gmail.com. Hay de todos los tamaños, en modelos de hombre y en modelos de mujer, y también en colores. Recuerden la opción de los miembros de canal. Esto cuesta 19 pesitos, puedes aparecer aquí. Desde 19 pesos, 49 pesos, hay una opción de 200. Y el 499, que es el Ultra Instinto, que te regala dos códigos de entrada de consolas. Y un saludo especial en la sección de los miembros Ultra Instinto. Recuerden que de los Ultra Instintos reciben dos códigos de entrada de consolas y un saludo especial en la sección de Ultra Instintos. Pero igual, de todas maneras, todos salen aquí y tienen videos exclusivos, tienen emoticons especiales, insignias, y en los envíos tu nombre resalta en verde, que esto ayuda a que sea más fácil que yo te salude cuando me aparezcas ahí en el chat. Y bueno, también tienes emoticons especiales. Y bueno, en los en vivos, como ya dije, tu nombre resalta para poder saludarte mejor. Si me quieres preguntar algo, es mucho más sencillo poder leerte. Así que vengan a los en vivos. En la semana son 11:30, viernes y sábados 12:30, y domingos son como las 9 de la noche, que es cuando hacemos el tianguis en línea. Claro que sí, así que vengan algún día de estos, alguno de los formatos de distintos de en vivos, ¿no? El tianguis en línea, hacemos vendimia, tenemos muchos productos y todo tipo de cosas. Así que caigan algún día de estos para que vean las diferentes versiones de los formatos de en vivo del canal. Y bueno, si tú quieres ayudar de alguna manera a este canal y no tienes ni un peso ni nada, no te preocupes, puedes ayudar, no te cuesta ni un peso. Puedes ver los videos completos, dar su like y ayudar a compartirlos. Nunca los descargan de manera ilegal, no, véanlo todo siempre de la manera oficial en la plataforma de YouTube, porque este canal vive de las vistas y los comerciales que te salen. Esos son los que nos ayudan a asistir. Nadie nos da dinero para hacer esto, de ahí viene todo, absolutamente. Entonces, gracias a esos podemos existir, porque ahí viene toda la lana, el presupuesto, el billete, el money, el barro, el presupuesto, como le quieran llamar, para poder seguir haciendo contenido, ¿no? Entonces, gracias por verlo de manera oficial en la aplicación de tu teléfono o en la página oficial de YouTube. Así que, pues, muchas, muchas gracias. Y bueno, le agradezco a los otros distintos de este mes: a tu vieja, a Miguel Gómez, a Ramón Darío Fernández Castillo y el primo Juanchu. Gracias por apoyar en el nivel más alto de suscripción del canal, ¿verdad, Tails? ¡Claro que sí! ¡Besos en el chiclo centro! Pero bueno, aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima entrega! ¡Berserker Barrage! Barrage.